El ex diplomático Bosco Matamoros dio a conocer que el anuncio del retiro de la Alianza Cívica por parte de Edwin Carcache no le sorprende. El anuncio no me sorprende. Segundo, en muchas ocasiones he señalado que lo que se ha formado ahí es una oligarquía arrogante, que prácticamente no permite que haya participación efectiva de otros sectores. Ellos creen que tienen la verdad, que son la vanguardia, y la vanguardia es lo único que llevan a los países dictadura. Realmente, por una cuestión de decencia, algunos miembros de la alianza que han sido nombrados últimamente y otros que están ahí desde hace tiempo, deberán de renunciar a sus cargos. Porque aquí no está en juego el interés personal de estos ya presidentes inspectores que están utilizando la crisis, la tragedia de Nicaragua para proyectarse y realmente constituir una amplia coalición en donde cada grupo representa a un sector y tiene un solo voto. Aquí no te estamos dándole ningún derecho privilegiado o preferencial ni a la alianza ni a los azul y blanco. Tienen que aterrizar, darse cuenta que el país está cansado de ello. Estamos cansados de comunicados, estamos cansados de sus errores. Después de 2 años no han aprendido. Matamoros afirma que hay que constituir una organización democrática en donde cada uno de los actores en una coalición tienen un representante, como se ha hecho en los países donde se han constituido estas alternativas democráticas a la dictadura. Aquí la alianza está ejerciendo de hecho una dictadura en esa organización. Sus miembros están ejerciendo ese autoritarismo que tanto critican. Comencemos con dar el ejemplo en casa. Noticias 12, Darlene Téllez.